aprender a llevarme contigo. Es como cuando Shirley te ve con una gran cara así, que no sé qué, y cualquiera diría, uy, ya está, pero al final la conocer que está jugando, pero cuesta conocer a las personas. Entonces, obviamente, hemos convivido bien poco, y porque la semana pasada creo que ni siquiera convivimos en sí, porque tú estabas como con alguien que no se llevaba a nadie más. Yo sí me llevaba con Andreina, simplemente era como yo le decía, eso está mal, Andreina. Y tal vez no me iba con ella porque ella quería que yo le solapara las cosas y no podía solapárselas, no podía decirle, estás bien haciendo eso. Y yo lo único que era como me acercaba a ella y le decía, deja el tema, si lo seguís yo ya no puedo hacer nada por ti porque ellas van a tener la razón, déjalo. Entonces siempre estuve con ellas a cierto punto, siempre, o sea, siempre fue como, no te comportes así, no te comportes así, no te comportes así. Entonces, como estabas con ella, era como, y ya había dicho Yo la verdad cositas solo más. sentía que, no, yo nunca dije nada de ustedes, la verdad, nunca. Ustedes fueron las que se rayaron con el comentario, o sea, fueron ustedes y las que empezaron y yo, mira, yo no soy tonta. Yo sabía que ustedes decían, ¿y cómo puede esa mujer? Sí, del comentario ¡Qué sí horror! hablamos mucho. De ese comentario sí ¡Qué hablamos mucho. horror esa mujer! Entonces, mira, si tú estás escuchando que a tu alrededor las personas te están como tirando y más que, o sea, y más ahora tú que tú conoces la situación y que ves las cosas como son, o sea, de ponerse realmente en los zapatos de la otra persona. Porque si te vas al trasfondo del comentario, marica, fue una huevada, fue una bobada. Y la culpa realmente de lo que uno siente es de uno. O sea, es como si yo me enojara porque tú llegas y dices, las mujeres de cabello corto son lesbianas todas. Y yo me lo tomo personal. O sea, y yo digo, ay, yo no quiero conocer a esa mujer porque ella dijo que las mujeres de cabello corto. ¿Sí me entiendes? Pero, o sea, si tú no dices, Melisa Puerta, con ese cabello así, parece, pues sí me entiendes. Es eso a lo que, o sea, es la analogía que quiero que entiendas y que, bueno, las dos nos equivocamos. Yo, de pronto, por hacer un comentario, pues, De un tema que siento que no hay que tocar. de un tema que de pronto a otros les puede molestar, pero o sea, como te digo, yo soy un personaje de comentarios políticamente incorrectos. Mira, Gris dijo, quiero conocer a cada uno de ustedes. Sí, pero la Eso reacción es. de Diego fue muy simpática. ¿A mí? No me lo Uy, esperaba, pues. ya me puse nervioso, algo así. Dije, échame aire, pues, échame aire. ¿Quién sabe? ¿Qué Te tal? sorprende y... ¿Qué tal qué? Te vi bastante interesado. Es decir, que podría... Darse una Como que... oportunidad. Exacto, podías darte una oportunidad. Güey, es que tomen en cuenta que es la primera vez que realmente me estoy dando el tiempo, espacio de convivir con alguien más. Y pues si voy a convivir, voy a convivirlo bien, güey. Es como que no voy a platicar a medias. Es como que, pues, aparte era una charla interesante, güey.